Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un verdadero gusto saludarles. Les habla su anfitrión Ervin Bazán desde los estudios de Bolivia Web TV en esta jornada de martes. Comenzamos con los temas y las noticias de actualidad. Quintana jura como nuevo embajador de Bolivia en Cuba. Así es, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, juró este lunes como nuevo embajador de Bolivia en Cuba, concurrente ante la República de Haití y República Dominicana. A las 16 horas con 15 minutos, en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante asumió su nuevo cargo. Levantó el puño izquierdo como signo de sus creencias y luego firmó el libro que lo acredita como diplomático. Tenemos que adaptarnos con inteligencia y lucidez para responder a estos desafíos que nos tocan vivir en estos años. Nuestras cancillerías y embajadas tienen la responsabilidad de adaptarse a esta mutación, aseveró la autoridad. Explicó que la potencia estadounidense se pasea actualmente como una amenaza, creyéndose los amos del mundo. Deploró las actitudes asumidas por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, Cuba y Rusia. Es un poder que pone en jaque la seguridad del mundo, enfatizó. Y presentan un estudio que avala que las aguas del Silala son bolivianas. Un estudio académico presentado hoy respalda que las aguas de la zona del Silala son solo bolivianas y no se trata de un acuífero compartido con Chile, como alega ese país en su demanda presentada ante la Corte de Justicia de La Haya. Afirmó así el legislador opositor boliviano Gonzalo Barrientos. El diputado, que representa a la región de Potosí, donde están las aguas del Silala, indicó que el estudio corresponde a la Universidad Autónoma Tomás Frías del suroeste de ese departamento y que tomó en cuenta investigaciones realizadas durante una década. El estudio, firmado entre otros por el vicerrector de esa universidad, Pedro López, demuestra que las aguas del Silala no provienen de un acuífero compartido y tampoco su carga es compartida, sostuvo el legislador boliviano. Alegó que la recarga del acuífero, que Chile dice que es también compartida debido a las lluvias en la zona, no lo es, ya que se trataría de una zona con déficit de precipitaciones fluviales. La universidad ha realizado una serie de estudios geoquímicos, hidrológicos y físicos que establecen que la estructura que se tiene a lo largo de la cordillera es impermeable, agregó Barrientos. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News. Y atención que la Cancillería de Chile oficializa la negativa del diálogo con Evo Morales y la presidenta Michelle Bachelet. Existía la expectativa sobre la posibilidad de diálogo entre ambos mandatarios que coincidirán en Ecuador. No existirá un encuentro bilateral entre los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet en Ecuador, país donde coincidirán en la posición de Lenín Moreno. La información fue proporcionada por la vocera del gobierno de Chile, Paula Narváez. Lo que está previsto en la agenda es que ella acompañe al nuevo presidente de ese país en la ceremonia de investidura. No hay una agenda anexa a esa. Cualquier cambio será informado por Cancillería, explicó la funcionaria. El canciller de Bolivia, Fernando Huacanuni, afirmó ayer que siempre existe la posibilidad de un encuentro. Nosotros, a la cabeza del señor presidente, todas las autoridades bolivianas siempre estamos abiertas al diálogo, había aseverado la autoridad boliviana. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Bolivia está lista para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Bolivia presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU desde este 1 de junio. Trabajamos con responsabilidad para asumir el desafío, escribió el embajador boliviano ante la Organización de las Naciones Unidas, Sasha Llorenti. El reglamento de esa instancia sostiene que la presidencia del Consejo de Seguridad recaerá por turno en los Estados miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres. Cada presidente permanecerá en funciones por espacio de un mes civil. Ayer el canciller Fernando Huacanuni sostuvo que Bolivia ya tiene todo un plan. Nosotros estamos trabajando a la cabeza del presidente para que pueda hacerse presente porque es un espacio muy importante para manifestar nuestra agenda. Anticipó que desde la presidencia se busca soluciones para la crisis en Siria. Seguir profundizando las acciones de paz en Colombia y ayudar de forma efectiva a Haití, sostuvo.
Y en el sonado caso Zapata dictaron 10 años de prisión en contra de Gabriela Zapata. En un proceso que se extendió por cerca de 18 horas, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión a la exgerenta comercial de la empresa china Camsi y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata Montaño, por los delitos de legitimación de ganancias, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado. También fueron condenados la exdirectora de gestión social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, a 4 años de prisión, y el chofer del ministro de la Presidencia, Jimmy Morales, a 3 años de cárcel. En medio de sollozos, Gabriela Zapata pidió al Tribunal Primero de Sentencia que la declare inocente. En Bolivia News revisamos ahora los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Volcamos la página porque nos toca hablar de deportes. Hablamos del Tigre y de la Copa Libertadores, donde busca su pase a octavos de final en Colombia. Strongers se juega la chance de seguir con vida en la Copa Libertadores este martes ante Independiente Santa Fe de Colombia, 20 horas 45 minutos hora de Bolivia el encuentro. Los dirigidos por César Farías necesitan ganar o empatar en tierras cafeteras para sellar su avance a los octavos de final del torneo continental. El Tigre es segundo y tiene 8 unidades en el grupo 2 de la Copa, mientras que el elenco cardenal sumó 7 puntos y el partido de mañana será decisivo para ambos. Los paceños fallaron la semana pasada ante Santos y deberán defender con todo el resultado en el Campín de Bogotá. Queridos amigos, hasta aquí los temas y las noticias de actualidad desde Bolivia. Y como siempre, se la presentamos con el mayor gusto del mundo para ustedes que están en diversas regiones del planeta, nuestros compatriotas bolivianos. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El reencuentro mañana muy temprano. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.